cordial a todos, donde quiera que nos estén escuchando, allá en Sudamérica, Centroamérica, en México, y donde quiera que se encuentren. La verdad que es un honor muy grande poder estar aquí con ustedes, y bueno, como lo escucharon, hoy todos vamos a aprender de cierta forma, vamos a estar hablando de cosas muy importantes, las cuales al final estoy más que seguro que nos van a ayudar y a servir a todos. Sin embargo, hoy para romper un poquitito el hielo, quiero empezar con un pequeño ejercicio que todos me encantaría que lo pudiéramos practicar. Y este ejercicio es donde todos vamos a poner nuestras manos de esta manera, ¿ok? Cada uno de ustedes ahí en casita puede poner sus manos de esta manera, y todo lo que vamos a hacer es el dedo del medio, ¿ok? Lo vamos a doblar hacia adentro. Y lo vamos a formar como una especie de un puentecito, ¿ok? Y todos los demás dedos van a permanecer completamente pegados unos al otro. Ok, voy a dar unos 30 segundos para que se acomoden y acercaré mis manos para que puedan ver acá. Ok, so, todo lo que van a hacer es copiar lo que yo esté haciendo, ¿de acuerdo? Todo lo que van a hacer entonces es seguir lo que yo estoy haciendo en este momento. Vamos a separar estos dedos. Muy bien, excelente, muy buen trabajo. Vamos ahora con los pulgares. Lo pudieron hacer fácil, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos con el índice. Los dedos índices, perfecto, muy bien. Sin despegar las manos y sin despegar el dedo del medio, ahora lo que van a hacer es despegar su dedo índice sin abrir el dedo del anillo, ¿se acuerdan? Ahora el dedo anular. Lo vamos a abrir, el del anillo, el dedo del anillo donde ponemos el anillo, lo van a abrir sin despegar el dedo del medio. Quiero verlos a todos. Veo que se están sonriendo algunos están como que no puedo, no se puede hacer, como que no lo pueden hacer, como que está complicado. Ítalo, lo veo ahí también como que batallando un poquitito. Una vez más, vean, esta es la posición, el dedo meñique, pulgar, índice, el anular, el del anillo, sin despegar el dedo del medio. Bueno, algunos parece que están teniendo complicaciones por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué significa este pequeño ejercicio? Bueno, te voy a explicar un poquitito y espero que esto te quede y te sirva para que lo puedas compartir con tus amigos, con tus amistades, de repente en alguna cena, en alguna reunión. Y eso significa que cuando nosotros hacemos este ejercicio, los dedos pulgares representan a nuestros padres, ¿ok? De los padres nos podemos separar y nos vamos a separar un día. Es fácil. Luego, nuestros hijos, nos podemos separar de ellos. Para aquellos que de repente tal vez son padres, algún día ellos crecen y tienen que irse, independizarse, y se pueden separar. Luego tenemos a lo que vienen siendo nuestros hermanos. De igual forma también podemos separarnos de ellos. Y por consiguiente también incluyen los amigos. Ahora, cuando viene a lo que es el dedo del anillo que les mencionaba, es ese compañero o compañera de vida, que no puede uno muchas de las veces separarse, y por esa razón es que es tan difícil poder hacer ese ejercicio, porque la historia cuenta o la leyenda cuenta de que solamente el único que va a estar con nosotros va a ser nuestro compañero o nuestra compañera de vida. Así de que espero que les haya gustado esta pequeña introducción a lo que es el tema de hoy, la contemplación plena o mindfulness, como se le conoce en inglés. Entonces, si usted quiere seguir practicándolo, practíquelo de repente y logra despegar su dedo por ahí. Sin embargo, otra vez, quiero decirles que para mí es un honor, un privilegio poder estar aquí con cada uno de ustedes el día de hoy. Y bueno, vamos a hablar de 5 puntos muy importantes, no sin antes, primero, decirles a ustedes que una de las cosas que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de este tiempo que vamos a compartir, vamos a estar haciendo la siguiente práctica. Para todos ustedes ahí, todo lo que tienen que hacer es rapidito, el más práctico y veloz que puede, escribir en los comentarios qué es lo que dice aquí en este mensaje. Vamos a ir a ver los comentarios y vamos a ver quién es el primero que puede tener la capacidad en este momento de decirnos qué es lo que dice acá. Les voy a dar un minuto para que puedan descifrarlo.
Perdón, Aroni, te invitamos a que puedas compartir la pantalla completa y así podamos ver el mensaje. Si no, no va Okay. a ser más complicado, ¿no?, descifrar el mensaje. Vamos Abajo. a Voy a estar a la ventanita de aquí abajo. sí, dame un segundito acá. Déjame cerrar esta parte aquí y voy a poner una pausa pequeña. Y vamos a ver si de esta manera podemos verlo. Ok. Tendrías que darle la partecita de abajo. Hay una parte como proyector. Ok, A ver ¿lo si le pueden ver ahora para ponerla mejor? completa. ¿Se puede ver ahora mejor? ¿La pueden ver completa? Ahí lo vemos, pero creo que si le damos abajo aquí en presentación o aquí mismo arriba en presentación, view, ahí le A damos ver. al lado, al lado, a los lados, al otro. Y en ese lado. Ok. En el otro, a ver. No, En el este va. tercero. Sí, en el tercero. Ok, déjame acomodar esto por acá. Ya están descifrando ahí en los comentarios Ok. en lo que nosotros vamos arreglando la proyección. Ya veo algunos descifrando el mensaje. Ahí va. So, una de las cosas más importantes, ¿verdad?, de todo esto es que nosotros podamos generar un interés en nuestra vida como tal. So, mientras que estamos tratando de figurar un poquitito para los que pueden allí de repente voltear de repente tal vez su celular, en algunos casos que se pueda, yo sé que algunos estamos en computadora, pero si podemos verlo y si no, con todo gusto les hacemos llegar también esta presentación para que la puedan tener acceso a ella. So, una de las cosas es cuando hablamos entonces de la paciencia y lo vamos a ir viendo más adelante. So, una de las cosas, no les voy a decir qué es lo que dice acá, porque si no, entonces les haría muy fácil la tarea, pero lo que sí quiero que sepamos nosotros es que cuando viene a lo que es la atención plena, como introducción vamos a estar hablando de cinco cosas muy importantes, lo que es la atención plena, qué es la aceptación, los objetivos, la compasión y lo que viene siendo la parte del ego. En estos cinco puntos nos vamos a estar enfocando en el tiempo que nos va quedando. Y entonces de esta manera vamos a iniciar, número uno, con lo que es la atención plena. Muchas de las veces hablamos de mindfulness, ¿verdad? Hablamos de que es atención plena, hablamos de que es parte de la meditación, hablamos que si esto es dejar la mente en blanco y tenemos una serie de mitos en todo esto. Sin embargo, de forma simplificada, lo que viene siendo mindfulness o lo que viene siendo la contemplación plena es la conexión de nuestro ser interior y también la conexión con nuestro exterior. Entonces son dos tipos de conexiones que nosotros vamos a encontrar. Una conexión con el interior y una conexión con el exterior. En otras palabras, es el estar más que todo en el aquí y en el ahora. Pero ¿qué significa exactamente esta palabra? ¿Qué significa el que yo tenga que estar en el aquí y en el ahora? Estar presentes cuando nosotros estamos conectados con nuestras emociones. Todos aquí yo creo que hemos experimentado lo que viene siendo la tristeza, lo que viene siendo la alegría, lo que viene siendo de repente un momento de ansiedad, un momento de depresión y todas estas clases de emociones internas que nosotros vivimos. No se trata dentro de lo que es el concepto de mindfulness que nosotros nos distraigamos demasiado, sino que le pongamos atención del cómo nos estamos sintiendo. Y aquí para ir dándole un poquito de gracia a esto, una de las cosas que nosotros vamos a hacer prácticamente en nuestro diario vivir es estar despiertos. ¿Por qué es necesario estar despiertos? Usted dirá, doctor, yo estoy despierto y ahorita estoy despierto. Sí, cuando me refiero al estar despierto, no es el hecho de que me estés viendo, que me estés observando, escuchando, sino al hecho de estar con nuestra conciencia. Y para ello te voy a hablar de cinco puntos muy importantes que son vitales en la vida del ser humano,
por cierto, van a estar allí en el libro que ya muy pronto va a estar saliendo, el libro que acabo de terminar de escribir, donde hablo de estos 5 fundamentos esenciales. Y empezamos con lo que es la conciencia. Y cuando hablamos de la conciencia, nos vamos a dar cuenta que nuestra conciencia va a generar percepción. Entonces, tenemos de estos 5 pilares, tenemos lo que es la percepción, la cual va a depender de la conciencia va a depender nuestra percepción, y nuestra percepción entonces va a generar ahora pensamientos. Dependiendo de mi entorno, voy a generar yo ahora pensamientos. De estos pensamientos viene el siguiente paso. Este paso se le conoce como la parte de los sentimientos. Está conectado a lo que conocemos clínicamente como el sistema límbico o el paleomamilian cerebro. Y en este momento, cuando estamos aquí sintiendo, el siguiente paso entonces es nuestro comportamiento. Del cómo me siento es como yo me condujo o me comporto en la vida. Eso sería la palabra más exacta. Entonces, cuando tú te sientes de repente que no encuentras ese lugar en tu vida, te sientes perdido, una de las cosas que debemos de hacer nosotros es que si queremos cambiar, y yo veía aquí entre los comentarios, estoy anotando, lo que era una de las razones por las cuales estábamos atendiendo esta clase, este evento, y uno de ellos decía, porque busco bienestar emocional y físico. Alguien también decía, conocimiento para alcanzar la excelencia en cada área. Entonces, cuando nosotros estamos con este deseo, y más adelante vamos a estar hablando de lo que es lo fundamental del deseo entre lo que es el sufrimiento y el dolor. Y vamos a ver algo muy importante y que nos va a servir a todos. Sin embargo, para poder nosotros empezar a caminar, a despertar, hay algo muy importante que nosotros debemos de saber. Y eso es, ¿quién soy yo? Si nosotros no podemos llegar a contestar esta pregunta, va a estar bastante complicado el camino, y se los tengo que decir, en el sentido de que yo debo de saber quién soy yo, porque en el momento que aprendo y sé quién soy yo, a partir de ese momento, yo no voy a aceptar nada menos, no me voy a permitir, no me voy a aceptar nada que yo no merezca, y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque si yo sé perfectamente muy bien, y les voy a hacer esta pregunta, por cierto. Si yo les quito su nombre, ¿okay? Ustedes a partir de ese momento, ninguno de nosotros tiene nombre en este momento. El nombre nos lo dieron para que cuando nos llamen podamos decir presente. Entonces no tenemos nombre. Y les voy a quitar también sus títulos. Puede ser que tengamos doctores, tengamos, padres, hijos, amigos, todos esos títulos, incluyendo el título de persona y de ser humano. Entonces, si te he quitado tu nombre y te he quitado todos tus títulos, pudieses contestar tú en la parte de los comentarios del chat, ¿quién verdaderamente eres tú? En tu esencia, desde tu esencia, ¿quién eres tú? Y esa es la tarea más importante dentro de mindfulness, dentro de lo que es la contemplación plena, de poder saber quién soy yo desde mi esencia. Entonces, es muy importante que a partir de ese momento nosotros podamos empezar esta aventura, en donde nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar muchos problemas de los cuales equivocamente les llamamos nosotros problemas en la vida. Cuando entramos en el mundo de mindfulness o de lo que es la contemplación plena, nos vamos a dar cuenta que los problemas ya no son problemas, sino son oportunidades de aprendizaje para yo alcanzar un nivel de madurez, de poder elevar mi estado de conciencia. Y recuérdate, hablamos de los 5 fundamentos, de los 5 pilares, desde la conciencia hasta lo que es el comportamiento. Sin embargo, aquí viene una pregunta que me encantaría dejarte. ¿Qué consideras tú que es aquello que hace que se genere nuestra conciencia? ¿De dónde nace nuestra conciencia? Porque este es un debate muy grande entre científicos, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, y ahí estamos en esa pelea.
¿qué es la conciencia? Al igual que la pelea de ¿qué es la mente? ¿Dónde está la mente? ¿Es un órgano? ¿Dónde está? Entonces son preguntas que están todavía siendo discutidas, que estamos peleando directamente en un debate. Y cuando entonces nosotros empezamos a darnos cuenta que la contemplación plena es el conectarme con mi esencia, el conectarme con mi interior y también conectarme con el exterior. ¿Qué sería conectarme con mi interior? En este momento yo me siento triste porque, vamos a decir un poquito de forma de un tono romántico, el cielo se puso nublado. Y en este momento yo me siento triste, no sé si sea porque el cielo está nublado o porque yo le diga de repente a mi esposa, me siento triste porque quizás no estoy yo a tu lado. Entonces, ese sentimiento de tristeza, yo debo de apreciarlo, no ignorarlo, sino apreciarlo. Poder decir del por qué razón me estoy sintiendo, de dónde viene ese sentimiento. Y poder entonces empezar a despertar mi conciencia. De repente puede hacer que yo me sienta con una autoestima muy baja. ¿Por qué me estoy yo sintiendo con una autoestima baja en este momento? Entonces, dentro de este mundo maravilloso de la contemplación plena, es que nosotros podamos percibir de la mejor manera del por qué yo me siento, cómo me estoy sintiendo en este momento. Si lo transporto hacia afuera, puedo ver los árboles de repente. Hay personas que les encanta caminar descalzo, sentir la arena del mar, sentir el suelo, sentir la tierra, sentir el pasto, poder observar a través de sus ojos lo que es el bosque, un amanecer, un atardecer, el arco de colores en el cielo, poder estar ahí conscientes, despiertos de cierta manera, y me estoy conectando con la naturaleza, con todo lo que me rodea, con mi mamá, con mi papá, con mis hijos. Y entonces, de esta manera, a través de la contemplación plena, estoy estableciendo una conexión. Y esa conexión, entonces, me va a ayudar a mí a crecer. Porque hay una gran diferencia cuando nosotros nos apegamos a las cosas. Y ahí es donde viene la dificultad que muchas veces nosotros enfrentamos. ¿Por qué? Porque si hablamos desde la parte interior, yo me apego a ese sentimiento de tristeza y no lo suelto, no lo dejo ir. Me apego a ese sentimiento de tristeza, de soledad, de nostalgia, de angustia, de ansiedad, de depresión, etc. Internamente estoy quedándome, muchos lo conocemos como en el papel de víctima, en ese estado mental de víctima. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento yo estoy estableciendo una conexión o estoy estableciendo un apego. Y la respuesta es que estoy estableciendo un apego, porque me estoy ya distrayendo de mi objetivo. Estoy perdiendo entonces de saber quién soy yo. Y para ello, entonces, cuando hablamos de esta parte, tenemos que hablar de algo muy fundamental. Y esta parte que les hablo de la conexión es todo aquello que me va a ayudar a mí a crecer desde mi esencia. En una relación sentimental, amorosa, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Si la persona, si tu pareja no está aportándote a ti, más bien te está desgastando emocionalmente, podemos decirte con toda certeza que eso es un apego. Y entonces allí tenemos que nosotros aprender a despertar la conciencia, recordando quiénes somos para no aceptar menos de lo que nosotros nos merecemos. Entonces, entre el apego y lo que es la conexión, recuérdate que la conexión entonces va a ser el equivalente a crecimiento, el apego es el equivalente a sufrimiento. Entonces, para ir avanzando rápidamente, tenemos que entonces ahora hablar de cómo poder equilibrar este momento dentro de lo interno con lo externo. Cuando nosotros entonces empezamos a balancear las cosas, nos damos cuenta que nosotros vamos a poder ser capaces de verdaderamente levantar autoestima, por ejemplo. Que por cierto, esta es una pregunta que recibo yo mucho en el consultorio.
y es cómo, doctor, ¿cómo puedo yo levantar mi autoestima? La mejor forma es cuando nosotros aprendemos a saber quiénes somos nosotros. Desde ahí tenemos que partir. Y para ello, obviamente, acá no va a alcanzar el tiempo para poder hablar de todas las herramientas necesarias para poderlo hacer. Pero lo que sí queremos es que podamos nosotros establecer ese equilibrio entre lo interno y lo externo. Que nosotros no nos dejemos arrastrar por ese modo automático en el cual vivimos la mayoría de nosotros. Yo no sé si ustedes saben, pero el 85% de nuestro tiempo lo vivimos nosotros en modo automático. ¿Qué significa eso? Que en este momento tú no te diste cuenta en qué momento hiciste esto, en qué momento de repente hiciste esto, en qué momento te cambiaste de posición en tu silla, en qué momento te cambiaste de brazos, la posición de tus brazos, etcétera, en qué momento cruzaste tus pies en este momento. Todo eso lo hacemos de modo automático. Y entonces es aquí donde debemos nosotros de empezar a establecer ese equilibrio. Porque de lo contrario, ¿cómo podemos saber si estoy yo viviendo en ese modo automático? Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Alguno de ustedes puede recordarse qué fue lo que almorzó hace 3 días? El día martes, por ejemplo, el día lunes. ¿Te recuerdas tú qué fue lo que desayunaste? ¿Qué fue lo que almorzaste? ¿Te recuerdas tú qué clase de ropa fue la que te pusiste para salir ese día? ¿Te acuerdas de las personas con las que hablaste ese día? ¿De qué fue lo que hablaste? ¿Qué es lo que más recuerdas de ese día? Y es ahí entonces donde nosotros podemos darnos cuenta qué tan despiertos estamos nosotros. ¿Qué tan importantes son las memorias? ¿Sabías tú que si yo te pregunto en este momento, si alguno de ustedes, por supuesto, ya estaba ahí por el año 2001, y yo le pregunto a ustedes qué estaban haciendo para aquellos que experimentamos ese atroz ataque terrorista aquí en Estados Unidos, el 11 de septiembre del 2001, si yo te pregunto a ti qué era lo que estabas haciendo en ese tiempo, algunos que estuvimos allí vamos a poder recordar exactamente qué fue lo que pasó. ¿Qué era lo que estabas haciendo ese día? ¿Para dónde estabas siguiendo ese día? Pero si yo te pregunto del día anterior o de 3 días después, no te vas a poder recordar. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué existe esa magia de que podemos recordar algunos eventos de nuestro pasado y algunos que no los podemos recordar? Como, por ejemplo, ¿qué fue lo que comí hace 3 días? ¿Qué fue lo que estaba vistiendo hace 3 días? Y la razón es porque juega un papel muy importante en nuestras emociones. Entre más emocionante es algo que nos sucede, de mucho más impacto, mucho más tiempo va a permanecer en nuestras memorias. Entonces, es importante ahora que hablemos de lo que viene siendo nuestro presente, pasado y futuro. Cuando hablamos del pasado, muchas de las veces decimos, bueno, estar en la contemplación plena quiere decir que tengo que estar solamente en mi presente y aquí debo de estar y no pensar en el futuro. Mucho menos pensar en el pasado. No, mindfulness no te enseña eso. La contemplación plena no te limita ni tampoco te evita de estar viviendo en el pasado o de querer vivir en el futuro. Lo podemos hacer siempre y cuando sea de forma consciente. ¿Has visto tú de repente personas que estás platicando con ellas y de repente hacen esto? Se quedan distraídos. Parece que en inglés le decimos space out. Están spacing out. Se van. Están ahí enfrente de ti físicamente, pero mentalmente no están. Y entonces de esa manera estamos prácticamente dándonos cuenta de un caso donde una persona de cierta forma está dormida. No está en el momento presente, pero podemos ir al pasado o al futuro de forma consciente, de forma despierta, con una conciencia despierta y poder recordar lo que nosotros queremos recordar de cierta forma. Ahora, cuando hablamos de pasado, hablamos del futuro, hay algo muy importante y esto es un estudio que te voy a compartir que apenas nos llegó aquí a nosotros, donde
dentro de la comunidad científica pudimos descubrir que lo que son las emociones o los sentimientos o cierta clase de pensamientos duran solamente 90 segundos. Imagínate, 90 segundos. ¿Qué significa eso? Que si tú te sientes triste, todo lo que tienes que hacer es, por 90 segundos, quizás ir a lavarte tu rostro, quizás abrir la nevera, quizás caminar, distraerte por 90 segundos. Y eso va a desaparecer. Entonces, esto nos ayuda muchísimo a nosotros, porque de cierta forma, cuando estamos desde la contemplación plena, estamos conscientes de nuestro pasado y de nuestro futuro, no nos vamos a distraer de nuestro presente, de nuestro aquí y ahora, como lo mencionábamos. Entonces, es importante que nosotros comprendamos la importancia de lo que es el pasado, el presente, el futuro. ¿Por qué razón? Porque ahora nos vamos a perfilar a lo que viene siendo la parte de lo que es la aceptación. Y cuando hablamos de aceptación, eso significa que yo no me voy a permitir el sufrimiento en mi vida, sino por el contrario, voy a aprender a agradecer por todo lo que me ha pasado. Y suena cruel, lo comprendo. Muchas veces me dicen, doctor, pero fui abusado sexualmente. ¿Cómo voy a olvidar yo eso? ¿Qué yo voy a aprender de eso? Por supuesto, quienes no han pasado por ahí no saben lo duro y lo difícil que es. Sin embargo, al final de todas las cansadas, como se dice, hoy por hoy, mírate dónde estás. Mira lo que has alcanzado, lo que has obtenido, lo que has podido alcanzar en tu vida. La mujer fuerte en la que te has convertido, el hombre fuerte en el que te has convertido. ¿Has sufrido? Sí, es verdad. Pero también te digo, has gozado de la vida. Has vivido momentos muchísimos, muchísimos momentos en tu vida de felicidad. Pero hay una tendencia dentro de nuestra mente, la cual es ir hacia lo negativo. Y te voy a decir algo muy curioso, muy interesante. Nuestra mente no reconoce la palabra no. Cuando hablamos de lo que es la palabra no en nuestra mente, ¿cómo es posible que mi mente no pueda reconocer el no? Te lo voy a comprobar en este momento. Les voy a pedir a ustedes que, por favor, no piensen en una sandía. No piensen en una sandía, por favor. Tampoco, no quiero que piensen, por favor, no piensen en una piña. No piensen en un mango. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? Que todo se está poniendo en nuestra mente. Y yo te estoy diciendo que no. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que cuando viene a la parte de la aceptación, muchas de las veces vamos a decir es que yo no me quiero sentir triste, no me quiero sentir aburrido, no me quiero sentir deprimido. ¿Y qué sucede? Que lo que mi mente está escuchando es yo me quiero sentir deprimido, yo me quiero sentir triste, yo me quiero sentir desesperada o desesperado. Y eso es lo importante que nosotros debemos de comprender cuando viene a la parte de la aceptación. Entonces, dentro de lo que es la aceptación, y les mencionaba que íbamos a hablar esto del dolor y el sufrimiento, recordemos que el dolor es todo aquello que nos sucede en la vida que nosotros no podemos evitar. La muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, el haber reprobado una materia en la universidad, el haber perdido dinero, el quebranto de salud, una enfermedad, todo eso no lo podemos evitar. Si nos dice el doctor que tenemos una enfermedad, ya está ahí, no la podemos evitar. ¿Podemos trabajar para evitarla? Sí. Sin embargo, lo importante es que nosotros podamos darnos cuenta que el dolor es algo que no lo puedo evitar. Y ahí entra parte de lo que es la aceptación. Por el otro lado, el sufrimiento, les tengo buenas noticias, el sufrimiento tiene que ver con el deseo mío. Yo deseo hasta dónde le pongo un alto a mi sufrimiento. Yo tengo el poder,
yo tengo el control de decir hasta dónde yo voy a parar de sufrir porque perdí un ser querido, porque perdí una relación, porque perdí el trabajo, porque perdí lo que sea. Por una enfermedad, yo decido hasta qué momento yo voy a dejar de sufrir. Entonces, cuando vemos ahora esta parte, quiero hablarles así rapidito, en lo poco que va quedando ya del tiempo, que el tiempo se nos va bastante rápido, de esta historia que yo le he titulado Buena Suerte o Mala Suerte. Y es la historia de un anciano que estaba con su nieto y su caballo enfrente de su rancho. Y la gente pasaba y le decía, wow, qué buena suerte la suya. Tiene a su nieto y tiene a su caballo. Hoy en día los nietos no quieren estar con los abuelos. Y el anciano decía, yo no sé si sea mala suerte o sea buena suerte. Yo lo único que sé es que tengo a mi nieto y tengo a mi caballo. El otro día, un muchacho toma el caballo y se va a arar la tierra, un joven de 19 años. El caballo se asusta porque sale una araña de repente de la tierra y el caballo se levanta en dos patas, bota al muchacho y cae en el arado quebrándole la pierna. La gente llega y le dice, wow, qué mala suerte la suya. Vea, su nieto se le ha quebrado. El anciano decía, yo no sé si sea mala suerte o buena suerte. Yo lo único que sé es que mi nieto se ha quebrado. Entonces, el siguiente caso, llega el ejército una semana más tarde. Se lleva a todos los muchachos del pueblo para entrenamiento, excepto al nieto del anciano. La gente llega y le dice, wow, qué buena suerte la suya. No se llevaron a su nieto por estar quebrado de la pierna. El anciano dijo una vez más, yo no sé si sea buena suerte o mala suerte. Yo lo único que sé es que el ejército no se llevó a mi nieto. Una semana más tarde está lloviendo fuertemente. El caballo se escapa, se va. Y la gente llega el otro día y le dice, wow, qué mala suerte la suya. Su caballo se le ha escapado. ¿Cómo le va a hacer ahora? Tiene su nieto quebrado y luego sin caballo. Va a sufrir bastante. El anciano una vez más dice, yo no sé si sea mala suerte o buena suerte. Lo único que sé es que mi caballo se escapó. Entonces, al momento de regresar el caballo, regresó con 30 caballos salvajes más. Y entonces la gente llega y dice, wow, qué buena suerte la suya. Su caballo regresó con 30 caballos más. Y con esto concluyo. Dice el anciano, yo no sé si sea buena suerte o mala suerte. Y yo te digo a ti, porque la historia puede continuar, pero te digo yo a ti, lo que te está pasando en este momento es buena suerte o mala suerte. Y quizás la mejor respuesta sea el poder decir, no sé si sea buena suerte o mala suerte o buena suerte, lo que sé es que está pasando y debemos de estar conscientes de lo que está sucediendo. Así es de que muchísimas gracias por este tiempo y espero en una próxima ocasión poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Gracias por estar y por la invitación. Entonces, bueno, el doctor Adori, déjame yo tomar mi tiempo porque si no, yo hablo mucho. Bueno, yo soy Glenis, encantada, y el doctor Adori nos explicó genialmente qué es la atención plena. Yo les voy a explicar con mis palabras, de otra forma, qué es la atención plena y para qué nos puede ayudar con este tema del manejo de la ansiedad. Entonces, antes de llegar a la definición, ¿quién se identifica con esa imagen? Pueden levantar la mano sencillamente. Yo me identifico totalmente. Ese es el día a día de todos nosotros. El día a día. Las mujeres. Las mujeres que nos jactamos de que no podemos, de que tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo y que los hombres no pueden. Tenemos muchos roles. Eso es cierto. Pero también eso tiene un precio en nuestra atención y en nuestro enfoque. Y en el manejo de nuestras emociones. Eso es muy conocido para nosotros, todas esas facetas, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, lo contrario a estar atento es estar en ese piloto automático, que el doctor Adori hablaba un poquito sobre eso. Y ese piloto automático es justamente cuando nosotros hacemos las cosas sin tener que memorizar y seguir una estructura mental
ahora me voy a amarrar los zapatos de tal forma, ahora va el pie izquierdo, va el pie derecho, tengo que tomar el tenedor de esta forma, para articular, tengo que mover ciertos músculos. Nosotros no necesitamos memorizar eso ni saber cómo lo estamos haciendo, sencillamente lo hacemos. Pero también dentro de ese piloto automático, nosotros nos vemos atrapados y nuestra mente está en una constante divagación mental. Así como está un barco perdido en el mar, así está nuestra mente, entre el pasado, entre el futuro, pero nunca en lo que es importante, que es lo que está sucediendo ahora. Entonces, cuando estamos en esa divagación entre el pasado, estamos probablemente buscando situaciones que ya no tienen arreglo, rumiando, y en el pasado vive la depresión. Cosas que no dijimos, cosas que no hicimos, cosas que perdimos, aquella relación que se terminó, aquel trabajo que me dieron de baja, como que lo mal que me fue en aquella materia porque me fui de fiesta, etc. Ya pasó. O en el futuro, que vive la ansiedad, la preocupación, los miedos, las suposiciones, los escenarios catastróficos, que somos expertos en esos. Y en esa divagación, nosotros vamos generando preocupación constante. Vamos a cometer probablemente más errores porque no estamos atentos a lo que estamos haciendo, ni estamos enfocadas. Y esa forma de estar en piloto automático también, pues obviamente nos da menos espacio para manejar esas situaciones estresantes y también para manejar esas insatisfacciones que podamos ir teniendo en la vida. Y para tener también menos conexión con nosotros mismos, con nuestras herramientas internas. Perdemos más tiempo en distracciones porque probablemente estamos dedicándonos a otras cosas, estamos procrastinando, otras cosas que no son importantes en el presente. Estamos desconectados de nuestro cuerpo, por ende vamos a tener y no vamos a atender esas sensaciones físicas de estrés. Entonces caemos también en ese multitasking, que era muy parecido a esa imagen que vimos anteriormente. Y la neurociencia nos ha enseñado que el multitasking, y eso que nosotros las mujeres nos vanagloriamos, no es funcional. Nuestro cerebro no está diseñado para hacer varias cosas al mismo tiempo, y por eso cometemos errores, y por eso tenemos todas estas características que yo he puesto aquí, las vamos viviendo en el día a día. No aceptamos los cambios, ¿por qué? Porque no estamos claramente en el ahora, y nos quedamos probablemente tal vez en la queja o en la insatisfacción. Entonces, toda esa bola de nieve va a hacer que yo reaccione con ira a esa realidad de manera ansiosa tal vez y puede ser que me genere tristeza. ¿Por qué? Porque no estoy gestionando mi vida y mi tiempo de una forma correcta y por ende también voy a ser más reactivo, o sea, impulsivo. Entonces, antes de explicarle qué es lo que es otra definición del mindfulness, diferente a lo que el doctor Adori le explicó, yo siempre digo que el mindfulness se aprende la atención al presente, que es lo que hacemos en el mindfulness, fortalecer la atención al presente. La definición puede ser muy técnica, entonces a mí me gusta que sea como con práctica, y así cada uno quizá puede entender, cuando hablamos usamos este término, qué es lo que significa eso de mindfulness. Es que vamos a cerrar los ojos, por favor. Si es posible poner, los que están en casa y no están usando su celular, poner el celular en silencio por un momento. Y vamos a soltar lo que tengamos en la mano y vamos a cerrar los ojos. Vamos a hacer un ejercicio de respiración. Cierra tus ojos, por favor, y deja que tu espalda descanse de forma natural. Que tus hombros también descansen y date cuenta de la sensación de tu cuerpo, de quizás el apoyo de tus pies en el piso o ahí donde estás sentado o sentada. Date cuenta cómo se siente el cuerpo. Simplemente enfócate en darte cuenta de eso que sientes sin pensar en ello. Y poco a poco, enfoca toda tu atención a sentir la respiración en las fosas nasales. Siente el aire cuando inhalas, siente el aire cuando exhalas.
Respira de una forma natural, no tienes que cambiar el ritmo de la respiración. Con toda tu atención en sentir el aire cuando inhalas y cuando exhalas. Si la mente se va a algún lugar, suavemente regresas ahí a sentir la respiración. Y quizás puedas notar cómo se siente el cuerpo. Si necesitas acomodar tu postura. Si necesitas quizás soltar alguna tensión. Soltar la mandíbula, el entrecejo. Dejar que los hombros caigan suavemente. Y vuelve a darte cuenta de que estás respirando. Imagina que eres un niño curioso y estás ahí descubriendo tu respiración por primera vez. No tienes que hacer nada, solo darte cuenta de que estás inhalando y exhalando. Poco a poco abre los ojos. Regresa aquí. ¿Quién me quiere contar brevemente cómo se siente? Si quieren, lo pueden escribir. Un relax, que sea bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Más relajada? ¿Alguien más? Relajada también. ¿Feliz? Haciendo repaso de las condiciones, de muchas partes del cuerpo, la postura, me siento mucho más relajada y en paz, consciente, relajada. Ok, súper bien. Lo importante es eso, ser consciente de que estoy aquí con estas sensaciones. Entonces, el mindfulness o atención plena es eso. Ser consciente de darme cuenta, que sería también otro sinónimo de la palabra, ¿verdad? La definición de mindfulness no es literal, sino que sería conciencia plena en español. Entonces, es ser consciente de eso que está surgiendo en la hora, y yo tener la capacidad de estar con eso que sucede y que va cambiando en cada momento, en aquí, en la hora, aceptando sin juicios esa realidad de lo que está sucediendo. El doctor habló sobre la aceptación, y esto es un proceso continuo entre el cuerpo y mente. ¿Por qué? Porque cada segundo el tiempo pasa, entonces es continuo. Nosotros no somos los mismos que iniciamos este encuentro hace una hora y algo, ¿verdad? Probablemente tenemos hambre, estamos cansados, tenemos calor, X, miles de realidades dentro de todas las personas que estamos aquí. Igual no somos la persona que éramos ayer, y probablemente mañana no sabemos tampoco con qué estado de ánimo y con qué nos vamos a encontrar el día de mañana. Entonces, esa capacidad de estar en el presente, que es contrario a esa desatención que les mostré al principio, y ese piloto automático, se entrena. ¿Cómo se entrena? En este ejercicio que hicimos, es súper simple. Pareciera, cuando hablamos de meditación, por lo menos nosotros, ¿verdad? En esta parte del mundo pensamos siempre en un monje, en que tú tienes que dejar todo y estar súper zen, taparte la cabeza y ponerte una túnica, y probablemente hasta se piensa como en algo muy, muy hippie. Pero no, no es así. La práctica de mindfulness se ha hecho tan popular en estos últimos años porque se ha llevado al ámbito de la salud mental y se ha visto todos los beneficios que trae a la salud mental. Entonces es un ejercicio que requiere disciplina, pero es fácil, de acceso fácil. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos respirando. Entonces, para nosotros recordar y poder fortalecer esa atención en el presente, sencillamente tenemos que recordar que estamos respirando. Y gracias a Dios todavía es algo que no podemos controlar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros nos desconectamos de nosotros. Estamos siempre enfocados en el problema, en el posible problema o en la rumiación mental, buscando los posibles escenarios, los peores escenarios. Y señores,
una noticia, nosotros todo lo que pensamos, probablemente el 95% de las cosas que pensamos no suceden. Entonces, un poquito de eso es que voy a hablarle hoy, de cómo nosotros vamos a manejar la ansiedad, poniendo el foco de atención a nuestros pensamientos. Entonces, como estamos divagando todo el tiempo, la respiración y el cuerpo es el ancla que nos va a sembrar en el presente, en el aquí y ahora, lo que está sucediendo. Entonces, es súper fácil porque siempre la respiración está con nosotros, el cuerpo está con nosotros. Entonces, ¿por qué el cuerpo? Porque el cuerpo nos advierte cuando esa ansiedad está elevada, o no solamente, estoy hablando de la ansiedad, pero puede ser alguna emoción que sea desagradable para mí, o alguna situación que yo no me sienta cómodo y yo necesite quizás poner algún límite, o estoy cansada, o tengo hambre, o me siento quizás enferma, y el cuerpo me va dando algunos síntomas, y nosotros estamos desconectados, y estamos sobrecargando. Entonces, en la práctica de mindfulness, fortalecemos la atención utilizando la respiración y el cuerpo. Entonces, hacemos esa práctica de meditación mindfulness, que es diferente a algunas meditaciones. Hay muchos estilos de meditación. Pero la diferencia del mindfulness es que no utilizamos música, no utilizamos visualizaciones. ¿Por qué? Porque estamos fortaleciendo nuestra capacidad de estar presente con lo que va sucediendo. Y no sabemos qué va a suceder en ese presente, ¿verdad? Entonces, no usamos visualizaciones ni música, ¿para qué? Para no evocar emociones que no existen en mí en este momento. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo me voy a sentar a contemplar mi respiración. 5 minutos, 3 minutos, el tiempo que usted desee. 20 minutos. Yo medito diario por 20 minutos. Ya tengo como 10 años meditando, más o menos. Pero fui como probando diferentes meditaciones hasta que llegué al mindfulness. Y, obviamente, yo he integrado mucho el mindfulness en mi vida. En estos días estaba con una situación de ansiedad por unos temas personales. Y yo misma me decía, regresa aquí, suelta, cede, acepta, no tienes el control sobre esa situación, tienes que aceptar. Entonces, sí, a veces vamos a estar como robocitos nosotros mismos. Recordando esto, pues es el uso de las herramientas. Eso es como el aterrizar a la realidad. ¿Puedo controlarlo? No, pues tienes que esperar, tienes que ceder. Y eso se va aprendiendo a medida que uno va practicando. Entonces, la ansiedad es una emoción adaptativa, no es mala. No hay que tenerle miedo a la ansiedad. Qué bueno que sentimos ansiedad y qué bueno que tenemos el estrés. ¿Por qué? Porque si es adaptativa es porque nuestra especie y nosotros como hombres modernos sobrevivimos gracias a la ansiedad y al estrés. Lo que tenemos que saber es relacionarnos con ella y tenemos que saber darle la oportunidad al cuerpo de que se regule. Nuestro organismo tiene una capacidad que se llama homeostasis, que es como, ok, llegó X momento del día en que necesito regularme. Tenemos una capacidad que yo puedo soportar. Imagínense, no sé si ven este vaso de agua, que pudiera ser como que cuando se llena la capacidad de ansiedad, de estrés que yo puedo, que cada organismo puede soportar en un día. Como estoy desconectado de mi cuerpo, estoy desconectado de la conciencia, como decía el doctor, estoy desconectado de mí, me desconozco, pues yo no tengo idea de esas señales. La ansiedad es un síntoma que me dice y me alerta que hay algo que está mal, que está en peligro, entonces es peligro, ok, tienes que ponerte en huir o tienes que defenderte, tienes que hacer algo. No le damos el chance. Nosotros seguimos exigiendo, haciendo, dormimos mal, comemos mal. Se ha demostrado también que parte de esos disparadores de ansiedad es una mala salud intestinal, lo que significa que hay que comer bien. Sano, balanceado, hay que tener buenas horas de sueño. Algunos problemas de ansiedad también pueden venir por temas hormonales o de alguna enfermedad. O sea, es un todo. Entonces, cuando esta alerta se prende, pues nosotros debemos indagar qué está sucediendo ahí. Entonces, ahí es que viene a entrar el mindfulness en juego. Imagínense que el mindfulness es como una habitación oscura. Me siento a meditar. Ese momento de meditación es como un laboratorio donde voy a experimentar todo lo que venga.
se prende la luz, se enciende la luz, y yo veo ahí todas esas sillas desorganizadas, esa mesa, eso que no va allí, eso que no va aquí. Entonces ese es el conocimiento que, espérame, eso no va aquí, ese pensamiento distorsionado, lo confronto, me acerco a él, viene esa sensación de ansiedad, me acerco a ella. Entonces ahí estoy aceptando lo que es incómodo, que me enseña el mindfulness. No significa que me estoy resignando, sino que es algo que yo estoy viviendo. Estoy sintiendo una sensación de ansiedad, estoy transitando una situación de duelo. Me despidieron, no sé, cosas malas, pero pueden ser cosas agradables también. Me ascendieron, me propusieron matrimonio, pasé mi universidad con, qué sé yo, summa cum laude. Todo lo que va sucediendo en la vida, porque muchas veces también vamos como tachando logros y no conectamos también con el valor de eso. Sencillamente vamos ahí en automático marcando la lista. Ok, ya, me casé, los hijos, la universidad, el máster, el tal. Estoy trabajando en la mega empresa, rah, rah, rah. Pero sin un sentido, sin una conciencia de aprecio y de gratitud sobre eso que voy viviendo. Entonces, hay a veces que nacen los vacíos. Entonces, este tema de la conciencia y de llevar el mindfulness a nuestro día a día es muy amplio, es un abanico muy amplio. Entonces, bueno, volviendo aquí. Esa capacidad de acercarme a aceptar lo malo, lo incómodo, lo molesto, bueno, malo no, lo desagradable, me ayuda a mí a adaptarme y a autorregularme y a indagar qué es lo que está mostrándome ese síntoma de ansiedad. Entonces, estas características de la ansiedad la hacen potencial. La rumiación mental, pensando el problema, escenarios catastróficos. Me imagino que muchos se identifican con eso porque eso es que lo hacemos, o sea, como que es un pan nuestro de cada día. Y suponiendo cosas, que esa persona me miró mal, entonces yo y ta, ta, ta. Y como creando historias y escenarios ficticios en nuestra mente. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros pensamientos van alimentando las emociones. Las emociones son químicas, se sienten en el cuerpo. Y luego viene la conducta, la acción. Entonces, así yo me voy a ir comportando. ¿Cómo yo voy percibiendo esa situación? ¿Lo puedo distorsionar si yo no estoy aceptando la realidad tal cual es? No me gusta, pero esta es la realidad. Entonces, bueno, esa es. No es una percepción mía, falsa. Tengo que ser objetivo, aunque no es algún escenario que no me guste. Algo que aprendemos en el mindfulness es no identificarnos con la ansiedad, ni con nada de lo que estamos transitando, ni con los pensamientos. No soy mis pensamientos. Son fenómenos mentales. Esto es una emoción, las emociones son transitorias, así como la felicidad es transitoria, así mismo es la ansiedad o así mismo es la tristeza. Una cosa, porque sea más deseable que la otra, no significa que va a durar más tiempo en mí. Lo que va a hacer la diferencia es qué tanto la voy yo a alimentar, que sería la rumiación mental y en la percepción de la situación X que esté afrontando. Entonces, esa capacidad de estar consciente me ayuda a afrontar la ansiedad, o sea, acercarme, en lugar de evadirla, que es lo que hacemos normalmente. O sea, lo que no me gusta, nosotros lo evadimos por excelencia, eso lo aprendimos desde que somos chiquiticos. ¡No le dé! ¡Ay, mira que se cayó! ¡No, no, él lo cedió! Porque para que el niño se confunde y no conecte y no llore. Como poniéndole cosas simples, pero como culturalmente nos han enseñado a no sufrir. Entonces, ¿cómo aprendemos, verdad? Entonces, bueno, eso es parte de lo que el mindfulness nos va capacitando. Nos sentamos a hacer esa práctica de meditación para ejercitar la capacidad en el presente. Y en ese presente están situaciones agradables y desagradables. Y en ese presente yo voy también fortaleciendo herramientas y potenciando también mi autoconocimiento. Si esa ansiedad me trae que siempre es así, trae otro mensaje detrás, algo la causó. Tengo un proyecto de vida amenazado, pues la ansiedad es como una alerta. Entonces, bueno, aquí le voy a hablar un poquito de la neuroplasticidad, que es lo que sucede cuando hacemos esta práctica de contemplación constante, contemplación verdad, y ejercicio de volver al presente. Se fortalece nuestro lóbulo prefrontal, y está toda la capacidad de planificación, lo que yo estoy diciendo, que estoy hablando, conectando esas ideas, la organización, cómo organizamos este evento, cómo planificamos, cómo yo estoy regulando mi atención y mis emociones, cuáles palabras voy a utilizar. Y algo muy interesante que también me gusta del mindfulness es la metacognición, que puedo pensar, o sea, puedo saber qué estoy pensando. Eso es como que imagínense que ustedes están en un cine
y ven ahí en esa pantalla todos los pensamientos que se van produciendo en su mente. Entonces así aprendemos a no identificarlo con ellos. Por ende, quizás no me va a secuestrar tanto esas emociones. Entonces el lóbulo prefrontal se fortalece, lo que significa que esas capacidades que se van dando ahí se van a enriquecer. Y la amígdala, que como esa, la amígdala es como un disco duro, donde se van procesando todas esas memorias emocionales y lo que el doctor compartía sobre cómo las emociones sellan las experiencias. Bueno, pues eso se guarda en la amígdala. Entonces, como nuestros ancestros nos trajeron la información cuando nace, ¿verdad? Esa emoción de la ansiedad y del estrés, de que había que ponerse en resguardo porque venía a quitarnos la comida. Pero al día de hoy nosotros no tenemos ese peligro que tenían nuestros ancestros. Entonces, cuando estamos en peligro, la amígdala se activa y dice, toca esa campanita, hey, tienes que hacer algo porque estás en peligro. Cuando hacemos esta práctica de fortalecimiento de nuestra atención, pues la amígdala es menos reactiva. Eso es lo que pasa, que nosotros podamos darnos cuenta, pausar ante la situación que me detonó la ansiedad. O sea, tenemos que identificar detonantes. Pauso ante él y puedo responder en lugar de seguir reaccionando probablemente como he hecho siempre. Entonces, ¿qué va a pasar? Me puedo regular y no va a venir los ataques de pánico, las crisis, los problemas obviamente luego de salud, porque eso es lo que va pasando, nos vamos deteriorando. Entonces, bueno, necesito la psiquiatría para que la psiquiatría me ayude a regular toda esta química cerebral. Entonces, la ansiedad no solamente se siente físicamente, como dije, ¿verdad?, sino que también lo vamos alimentando en los pensamientos. A medida que más ansiosos nos sentimos, los pensamientos más desorganizados están. No lo puedo yo, como si tuviera vida propia. La mente tiene vida propia. Entonces, con esa conciencia de ver qué está pasando ahí dentro, pues yo puedo ponerle un stop y puedo gestionarlo. La ansiedad se puede ir sintiendo también persistentemente como un miedo muy, muy grande a lo que va a pasar, o sea, ese futuro, cosas que yo no puedo controlar. Hay unas personas que tienen algunos grados mayores de ansiedad que otros. Ustedes pueden ver que son muy controladoras. ¿Por qué? Porque el control me va a dar sentido de seguridad. Yo tengo que tener todas cubiertas, todas las situaciones. Pero eso es una fantasía, nosotros no podemos controlar todo. Entonces el mindfulness me dice, prende la lucecita, y me dice, Glenny, no es real que tú puedas controlar eso. Entonces te tienes que calmar. Entonces ahí yo voy a mi respiración y me calmo. No lo puedo controlar. Bueno, pues tengo que ceder, tengo que soltar, tengo que esperar probablemente. Entonces, también tiene esta característica de que estamos siempre anticipando cosas que van a suceder o creyendo que estamos anticipando y probablemente creando escenarios también. ¿Qué pasa con todo esto? Todo esto nos va robando calidad de vida, todo esto nos va quitando la atención de lo que realmente sí importa en el día a día, no solamente el síntoma y la sensación molesta de ansiedad, sino que nosotros nos estamos perdiendo de lo que realmente está importando en el presente y de lo que realmente yo merezco también como persona, quizás aprender o disfrutar, en lugar de estar recreando esas situaciones en mi cabeza sobre lo que viene. Entonces, parte de los beneficios de esta práctica del mindfulness, además del manejo de la ansiedad, es aprender a estar más atento. Eso significa con todo lo que yo esté haciendo, estudiando, una conversación, disfrutando. Puedo ser más productiva también, obviamente, porque estoy priorizando, que voy a enfocar mi atención. Y voy a aprender más, porque si estoy atenta, estoy consciente de lo que estoy conectando y de la coherencia que tengo, pues el aprendizaje se sella también. Voy a poder tener más capacidad también de soportar estrés. A veces hay un estrés que es bueno, que me puede llevar a ser muy productiva en algunos casos y que, bueno, que se necesita. Por ejemplo, cuando hay algunos que trabajan en empresas o cuando, por ejemplo, se están finales en la universidad o hay entregas.
Ahí se trabaja con un estrés, y un estrés que te puede impulsar, pero no un estrés que venga desde la procrastinación, como muchas veces hacemos. Entonces, uno tiene gana más claridad mental y más foco en las cosas que realmente son importantes y objetivas. ¿Cómo yo puedo tomar decisiones objetivas frente a esa situación que tengo? Escuchar más, o sea, practicar la escucha activa, por ende, voy a ser más empática y voy a estar más presente con el otro también. Y poder manejar incertidumbre y los cambios que se van presentando. Yo creo que esto es algo que después del 2020 hasta ha aumentado bastante, la sensación de incertidumbre y cambios constantes. No solamente a nivel de salud mental, sino, bueno, la virtualidad, por ejemplo, que es buenísimo. Pero fue algo como que de repente muchos no estábamos preparados, como que todo, que ahora las consultas son virtuales, ahora todo es virtual. Entonces, costó, pero la capacidad de estar en una conciencia plena nos permite también ser flexibles con esos cambios que se pueden ir presentando. Entonces es como saber que no tenemos control y que van a venir situaciones, y mientras menos yo me queje y menos yo me resista al cambio, pues yo mejor puedo ser más creativa y eso significa también menos sufrimiento para mí. Entonces, ¿cómo? Volviendo aquí. Unas herramientas. Como nos sentamos cada día, sencillamente, yo le voy a compartir un audio de práctica, muy parecido a lo que hicimos a Simi, que se lo puedo compartir a las personas que deseen practicar mindfulness, que es un ejercicio de respiración, donde nos vamos a hacer diario, ¿verdad? Tenemos que identificar nuestros detonantes de ansiedad para saber si yo tengo realmente herramientas para afrontarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces estoy percibiendo y estoy creyendo en esa divagación de que yo no puedo gestionar eso. Pero desde la pausa que yo me pueda permitir, yo puedo realmente discernir objetivamente si puedo. Manejar mi pensamiento. Eso significa preguntarme, confrontar un poco a mí misma. O sea, ¿cuál es la evidencia, por ejemplo, de ese pensamiento? ¿Tengo miedo de que voy a llegar tarde mañana a tal cosa? Ok, ¿qué evidencia tiene si eso pasa, si eso es mañana? Tú no lo estás viendo en el aquí ahora, entonces esa respuesta siempre tiene que venir. No de que le pasó a Rosa ni que María me dijo, no, a ti, Lenis de la Cruz. Te ha pasado y mañana no ha llegado. Entonces, no es necesario que tú te enfoques en cosas que no son reales. Parece tan lógico, pero nosotros cuando estamos en nuestra evaluación y en nuestra preocupación y como en esta búsqueda de drama que nos obsesionamos a veces, no vemos eso tan claro. Entonces vemos como la verdad el problema que tenemos y la preocupación que tenemos. Entonces tenemos que ser muy objetivos con eso. Y esa objetividad nos la permite la práctica. Como que el maestro es como una linterna. Tal cual, una linterna que va alumbrando ese camino y yo voy viendo que okay, este sí, esto no, esto puedo controlar, esto no, esto es, ¿qué evidencia tiene el pensamiento? No, ¿me conviene o no me conviene? No. ¿Puedo esperar o no puedo esperar? No. ¿Puedo responder o no puedo responder? Bueno, páusate. Además de eso también, ¿qué podemos hacer? Como yo dije también. El mindfulness no solo lo fortalecemos en la meditación, sino también en el día a día, en las actividades cotidianas que hacemos. Porque si yo estoy fortaleciendo mi atención en el presente, yo como todos los días, me baño, camino, si hago ejercicio, voy de un lugar a otro, estoy en mi trabajo, toco cosas, mis sentidos también están conmigo. Entonces ponemos a servicio de esa atención plena, intencionalmente, todo lo que yo hago. ¿Qué significa? Que yo puedo, en un momento que tengo un detonante, o cuando no lo tenga, también lo puedo ir haciendo como práctica y deporte, porque el mindfulness es medicina preventiva. ¿Qué significa eso? Que yo voy a practicar aunque no tenga un problema. ¿Por qué? Porque de lo contrario voy a reaccionar cuando tenga el problema. Y para la amígdala, tienes problema y yo voy a usar las herramientas que tengo. No me voy a acordar, ay, pero tengo una charla más. Un día me dijeron, no, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces, practicamos diario. Estoy bañándome, puedo conectar con la sensación del agua, cómo se siente el jabón. Estoy ahí consciente conmigo. Estoy caminando,
Por ejemplo, no sé, voy al mirador a caminar o en un parque o en la calle o en el gimnasio, conecto, puedo conectar con los sentidos, con la sensación del cuerpo, puedo ser consciente de mis músculos, del calor, de lo que estoy oliendo. Si estoy en un momento, por ejemplo, muy estresante, o puede ser un ataque de pánico o una crisis pequeña de angustia, puedo llevar mi atención hacia los sentidos. Le estoy quitando la atención, ojo aquí, le quito la atención al pensamiento, imagínese un reflector, le quité la atención al cine, a la pantalla del cine, ¿verdad? Me está diciendo, vas a morir, estás en peligro, ta, 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 estás, vas a hacer una tontería, ¿verdad? Qué vergüenza, ¿verdad? Le quito el foco de atención y la llevo, por ejemplo, a la respiración, a sentir el aire, la llevo a lo que vuelo, la llevo a lo que veo y describo lo que veo, a cómo se siente mi cuerpo. Entonces ahí uso mi sentido y todo lo sensorial a mi favor. Como le quité el foco de atención a la mente, lo que va a pasar es que la ansiedad va a descender y yo voy a ver claramente, objetivamente, qué puedo hacer ante esta situación. Y me puedo quedar respirando un momento hasta que me regule. Respirar naturalmente, no hay que cambiar el ritmo. Y mientras más natural, mejor. Puedo también hacerlo en la comida. Hay personas que se comen la ansiedad. Entonces yo puedo hacer esa pausa cuando me dispara la ansiedad y voy a ir a la nevera o voy a comer tal cosa por ahí. Y de repente quizás hace menos de una hora que comí, no tengo hambre realmente, sino que conéctate. ¿Qué pasó ahí? Es que me tomó ansiedad tal situación. Ok, respira un momento. ¿Cómo tú la puedes manejar? ¿Tú tienes la capacidad de hacerlo? Sí, no. ¿Puedes pedir ayuda? ¿Puedes esperar un momento? Y respiro ahí. Respiro hasta que yo pueda ir ganando más claridad y no seguir alimentando el hábito que no es bueno de evadir. Porque puedo evadir con la comida, pero puedo evadir con pastillas, con drogas. Y ojo, no significa que si tú tienes un problema de ansiedad importante, que ya estás viendo que tu vida se está viendo trastornada por la ansiedad, hay que buscar ayuda profesional. Estas técnicas son para prevención, ¿verdad? Y para manejarnos en el día a día y no llegar a ese momento de que necesitemos, de que colapsemos. Pero si necesitamos, pues buscamos ayuda. Ok, entonces, eso es todo. Gracias por su atención.